La historia de los medios electrónicos de comunicación masiva en la provincia es poco conocida, a pesar de haber marcado hitos significativos en la evolución de la comunidad misionera. Como muchos emprendimientos, el de la radiodifusión fue encarado en respuesta a la demanda social de la época, acceder a uno de los adelantos tecnológicos que revolucionaron el mundo a principios del siglo pasado. Esta historia está contenida en un interesante trabajo de investigación realizado por la profesora Verónica Paola Pérez de Shapovalov, titular del Departamento de Ciencias Sociales del Instituto Beato Arnaldo Janssen. La historia de una familia que fue, ¿no es cierto?, de origen francés, que llegó y se instaló en Misiones, y que esta familia introdujo nuevas tecnologías y también el sistema de comunicación a nuestra provincia, también a la región, y constituyen un precedente de todas las tecnologías, etcétera, que vinieron después. Fueron los comienzos. Luego vendrían otras radios similares, como LT4, Radiodifusora Misiones, y la estatal LT17, Radio Provincia de Misiones. Pero Julio Cormillot, cuyo nieto es el reconocido médico Alberto Cormillot, fue el pionero. Ya en Buenos Aires, en 1923, él transmite a la calle, a plena calle Callao, al 132, a un parlante, o sea, un parlante que iba a la calle, la famosa pelea Firpo-Dempsey, que fue transmitida desde el Polo Ground de Nueva York. Y fue realmente un suceso porque cuentan que se paró hasta el tránsito, porque todos querían escuchar. Luego, para 1925, a don Julio lo contratan en Asunción para que venga a instalar, o sea, la primer radio AM que tuvo el Paraguay. Cuando llega ahí se da cuenta que aquí en Misiones, aquí en Posadas, no había transmisiones de radio, solamente llegaban por la noche. Así que él decide instalarse aquí en Posadas y explotar el mercado. E instala para 1927 la primer radio AM que tuvo la provincia, que se denominó Radio Mix. Eran los tiempos fundacionales de la radiodifusión, donde ligado al emprendimiento de Cormillot aparece el nombre del poeta Manuel Antonio Ramírez, que oficiaba de locutor y hasta escribió la letra de una polca, Guaripola Porá. Además, Manuel Antonio Ramírez, junto a Juan Enrique Acuña y César Arbó, escribió El Triángulo, un libro que vio la luz allá por 1936 y del que se conservan alguno que otro ejemplar fotocopiado. De manera que en la historia, recopilada por Paola Pérez de Shapovalov, aparecen algunos documentos inéditos de incalculable valor para la literatura de Misiones. Don Alí Cormillot es el que abre el primer canal de circuito cerrado en Misiones, que es el segundo del país. El primero fue de La Pampa, después se abre Ultravox TV Canal 2 en Posadas Misiones y después el de Villa María Córdoba. El cuarto sería también de propiedad de Cormillot, pero el canal Oberá TV Canal 2. Los memoriosos recuerdan que en la década del 60, Ultravox TV Canal 2 llegó a tener cerca de 3.000 abonados. Y en ese lugar, también él se da cuenta que podía agilizar ciertas grabaciones, porque ya existían las radios, las otras radios, etc. Y decide comprar una cortadora o una grabadora de discos de acetato en aquella época, y para eso lo manda a pedir a Estados Unidos. Lo mandan, está prácticamente un año eso en la aduana, hasta que bueno, lo pueden adquirir de marca Red Ocut, y así se inaugura la primera grabadora de discos del litoral con el sello Ultravox. El primero que graba y es el primer disco del sello Ultravox es Ricardo Ojeda y su Orquesta Típica. Allí se graba el primer disco de acetato de Ultravox, que incluía dos temas. Era obviamente, la Orquesta Típica era de tango, así que tenía dos temas: Lo que vos te mereces, de Olmedo y Aznar, cantado por Luis Benchimol, y Fuego de Tango, de Ricardo Ojeda. Muy amigo de don Alí Cormillot era Lucas Braulio Areco. Lucas Braulio Areco venía siempre con otros personajes ahí del centro, se juntaban a la mañana a tomar mate en Ultravox. ¿Ya saben qué hora había el mate? Y sí, se juntaban todos, inclusive también los viajantes que venían acá sabían qué hora y se juntaban. Sí. Bueno, y así surge que don Lucas Braulio Areco pueda grabar, a realizar su primera grabación. El valor del trabajo investigativo que presentamos radica fundamentalmente en que apunta a mantener latente en la memoria colectiva un periodo de nuestra historia que refleja el espíritu creativo y la tenacidad de quienes impulsaron una actividad que hoy forma parte de la vida cotidiana de los misioneros. Para mí fueron realmente unos pioneros en el sistema de comunicación, y gracias a ellos se abrió las fronteras de Misiones. Yo creo que gracias a ellos Misiones no tiene frontera, porque después vinieron los demás, pero los que dieron el primer paso, el gran paso, fueron ellos.